Gracias. Tiene la palabra asambleísta Edgar Córdoba. Damos la palabra asambleísta Gilberto Huamangate. Buenas noches, estimados ciudadanos. Buenas noches, estimados y estimadas compañeras de la Asamblea Nacional. Yo quiero en esta noche primero empezar saludando a los compañeros de la comisión correspondiente, puesto que, y a pesar de que algún compañero en esta tarde, compañera, ha manifestado que no se han incluido propuestas, sobre todo del sector indígena y campesino, yo quiero resaltar, sobre todo en lo que se concierne a la resolución, algunos puntos que han sido tomados en cuenta y que vale que los ciudadanos de esta noche se enteren. En la resolución, en el punto 2, se habla de que la Asamblea Nacional excluye de esta declaratoria de interés nacional realizar actividades extractivas en la zona intangible Tagaeri-Taromenani, delimitada mediante decreto ejecutivo número 2187, publicado en el registro oficial 1 de 16 de enero del 2007. Esto es importante, ciudadanas y ciudadanos. No es como se está manifestando y como se ha dicho en varias intervenciones de aquí en esta noche. Creo que queda absolutamente claro para nuestros compañeros, para nuestras compañeras, que sobre todo habitan en la zona intangible de este sector, de esta patria grande. Y claro, por eso quiero resaltar y aprovechar más bien para felicitar, agradecer a los compañeros de la comisión porque han incluido, porque las propuestas, más allá de lo lírico que podamos ser, es necesario que presentemos propuestas. Y estas propuestas generadas desde el sector indígena, que formamos parte de esta revolución ciudadana, están siendo incluidas y aquí están, visibles, compañeros. Asimismo, en el punto 6 de la resolución se manifiesta constituir un observatorio ciudadano amparado en el marco de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. ¿Para qué? Para que verifiquemos todo este proceso que se va a llevar adelante en este sector de la Amazonía del pueblo ecuatoriano. Nosotros creemos que estos recursos se tienen que manejar éticamente. Y responsables que somos, estamos pidiendo que conformemos un observatorio que esté compuesto por ciudadanos para que verifiquemos, independientemente que también esta Asamblea tiene ya por derecho esa responsabilidad. Quiero resaltar también que en el artículo 11, perdón, en el numeral 11 de esta resolución se habla que la Asamblea Nacional ratificará el planteamiento del gobierno nacional, que estos recursos que se van a extraer por del recurso petrolero sirvan para el cambio de la matriz productiva, construir la sociedad del conocimiento, lo que implica que los recursos que invierten en educación, investigación, ciencia y tecnología, salud, de la misma forma, estos recursos deben servir para el pacto territorial que nos permitan atender de forma prioritaria, compañeros, a los habitantes de las provincias amazónicas, para los pueblos, nacionalidades indígenas de esta nación. Aquí, compañeros, nosotros queremos ser absolutamente claros y queremos decir en esta noche a la nación entera cómo vamos a salir de la pobreza, cómo vamos a salir del subdesarrollo, si no tenemos recursos económicos. No se trata de sacar de un bolsillo y pasar al otro bolsillo. No se trata de nacionalizar empresas que están ya de por sí generando recursos y dólares en el Ecuador. Se trata de conseguir dólares para generar proyectos grandes para el Ecuador. Por eso creo también, compañera presidenta y compañeros, siendo proponente, no solamente discursista, en esta noche, compañera presidenta y compañeros, y compañera presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, compañero presidente de la Comisión de Biodiversidad, tengan la bondad de incluir un punto adicional
al final, que diga lo siguiente: es responsabilidad de la función ejecutiva desarrollar la consulta previa a los pueblos cercanos de la zona de influencia antes de iniciar este proceso de explotación. Habíamos dicho, compañero presidente de la comisión, habíamos dicho, compañeros presidentes de las diferentes comisiones, pero lamentablemente no se han incluido. Y creo que es necesario que se incluya esto porque queremos que los pueblos, las nacionalidades, las comunidades que están en su entorno sean consultados. Más aún, compañera presidenta, cuando este compañero va a participar el 16 en un evento importante en la ciudad de Panamá, en donde vamos a proponer la ley marco de consulta previa, no solamente para el Ecuador, sino para América Latina. Esto es importante, compañeras y compañeros, que discutamos. No solamente que vengamos a decir cosas, yo he escuchado esta noche aquí, que no hay democracia, pero yo he visto Twitter, he visto en los medios informativos de comunicación hablar cada día cualquier barbaridad. Sin embargo, dicen que no hay libertad de expresión. Todos los días, como dice el compañero presidente, igualito que la prensa, todos los días hablando porquerías. Nada más, propuestas no hay, compañeros. Creo que es necesario, compañeros, que seamos responsables. A ver, compañeros, yo quiero ser absolutamente claros en esto. No se trata de venir aquí y hablar cualquier barbaridad. La mama negra es para la mama negra, no es para el pleno, compañeros. Y les invitamos a ustedes para que vengan y participen aquí de la jocha de la mama negra, al cual están invitados todos, absolutamente todos. Pero no se trata de venir aquí y de hablar cualquier barbaridad. En todo caso, compañera presidenta, yo sí quiero en esta noche reconocer también, porque creo que hay elementos importantes que se recogen en esta propuesta, en esta declaración de interés nacional. El punto 16 dice lo siguiente: la función ejecutiva informará en forma semestral sobre el cumplimiento de esta resolución especial en los ámbitos económicos, técnico, social, ambiental y de protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La Asamblea Nacional, a través de las comisiones de participación en la elaboración de los informes de sustento en esta resolución, dará seguimiento al cumplimiento efectivo. ¿Qué más queremos, compañeros? ¿Qué más garantías podemos esperar? Si casi todo está dicho aquí. Hay una cosa que también los ciudadanos tienen que tener claro, que dice el artículo 407 de esta Constitución, que esta Asamblea, nosotros los asambleístas, tenemos la obligación, no solamente legal, sino también moral, de darle resultados y respuestas a un pueblo que ha confiado en las urnas. Y dice entonces que, a petición fundamentada del presidente de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de estimar lo conveniente podrá convocar a consulta popular, que de estimar lo conveniente. No dice que de manera directa tiene que convocar. Esto es cuando no existe la capacidad, lógicamente, de discurso, de análisis. Y creo que aquí en esta Asamblea tenemos la capacidad suficiente como para no solamente poder interpretar este interés, que no solamente es del Ejecutivo, es de todos los ecuatorianos. Es importante también dejar claro aquí, compañera presidenta, que nosotros, nuestras comunidades, nuestros pueblos y nacionalidades, dicen esta Constitución, artículo 74, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Tiene un minuto, asambleísta. Pregunta, compañeros y compañeras, muchas gracias, compañera presidenta. ¿Acaso el petróleo que está en la Amazonía no son recursos naturales que constitucionalmente nos da la posibilidad para que nosotros, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades, hagamos uso y salgamos de la ignorancia
porque la ignorancia también es atrevida. Finalmente, compañeros y compañeras, todos están invitados a vivir las fiestas de la Mama Negra en La Tacunga. Muchas gracias, compañeros.